Hacemos un minuto de meditación. Necesitamos el Sutra del Corazón, página 98, no, 76. 76. Me postro ante la triple joya área, así hoy una vez. El vagabando estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en la acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el vagabundo estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Sariputra preguntó al área valokitesvara el bodhisattva mahasadva vería destrás un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría así dijo y el área valokitesvara el bodhisattva mahasadva respondió al venerable saratiputra con estas palabras Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, dando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impureza, ni deficientes ni completos. En eso Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Sariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso el mantra de la perfección de la sabiduría. El mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata, omgate, gate, para, gate, para, sangate, bodhisoja. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría. El Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras: Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Saravatiputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, Asuras y Gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha, nos postramos ante la gran madre Prajna Paramita. La sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones, por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario. Gracias a lo cual los maras seres malvados fueron ahuyentados. De la misma manera también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, las malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacible. Me poso ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka, Samara, Sasha, Dara, Samara, Yape. Akasamara Samarayape Tayata om Kate Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apacigüen. Kuruye Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada, que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. Om sa shi जोशी शे में तो <स्थाँ> Yeah. yeah.

Tratamos de establecer una buena motivación, ahora que vamos a escuchar estos consejos, tratar de escucharlos con una actitud que busca ir creando un estado más perfecto, un estado completo, ir creando las causas para, para acercarnos al estado de un Buda y así poder guiar a todos los demás seres y guiarlos a ese estado iluminado. Mm -hmm. ah, no, 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 no. Lo que nos ha dicho antes que nada es procurar establecer una buena motivación a la hora de escuchar estos consejos. Hablamos de

tōrōche nā 고루 kōlōng tāma 이네 kei tōm 이네 ine 산제 bōyō rēs, ine tāma de sanje tōrōche nā ma sōm nā ndigore rēs, ñe nye de kiaja xīya ñe nye jihā til dēne kiawāsa gara kiawāda simsi tāma je nā

no es con la finalidad de cosas de solo esta vida, no es con la finalidad de encontrar la manera para subyugar a mis enemigos, o no es para encontrar la manera de proteger a los que yo considero amigos y alejar a los enemigos, no es con esa finalidad, porque cuando se habla de una buena motivación, para empezar es una motivación que está más allá de las cuestiones de esta vida. Una motivación que debe ir marcando todas nuestras acciones virtuosas. Una motivación que es buena o es una motivación que está más allá de, la, de esta vida y puede ser de tres distintos tipos. Puede ser una motivación que busca que, que se plantea lo que va a venir después de esta vida. se plantea que dependiendo de lo que haga, o después de esta vida puede tener un mal renacimiento o un buen renacimiento. en otras palabras, hice un reino desafortunado o renacer en un reino afortunado. entonces ya cuando comienza a actuar en busca de un buen renacimiento para las vidas futuras, ya estamos hablando desde ese punto de una buena motivación. Pero también puedo, podemos todavía ir más pensando, aunque yo tenga un buen renacimiento en un reino afortunado, con muy buenas condiciones, es efímero, en cualquier momento este termina, se acabó. Entonces, ya no solo busca un buen renacimiento para las vidas futuras, sino incluso busca la manera de escapar del samsara. Y entonces ya lo que está haciendo, está, podemos estar hablando del mismo acto virtuoso, pero enfocado con distintas motivaciones. La motivación de un buen renacimiento o la motivación de para poder hago esta acción virtuosa para escapar del samsara. O una tercera motivación, lo hago para el beneficio de los seres, lo hago para poder alcanzar el estado de un Buda. Y es porque únicamente convirtiéndonos en Buda seremos capaces de ayudar a todos los demás seres. Y este es el nivel de motivación que si logramos generarlo es el más supremo. Por lo tanto, eh, si, si podemos, tratamos de generar esa motivación de los tres, la más elevada, la de alcanzar la bondad para el beneficio de los seres. Y de esta manera, cualquier acción virtuosa que hagamos, movida por una buena motivación, va a asegurarnos el resultado que queremos, según nuestro propósito o meta.

iñi 먼저 도야 sáñi dítá ximá kánga díjíñ dúgu yó réis, díjí, doyá dúbdáñki, me, díjíñ yó na miñ. Tagá na xingi tanda xéabu na xingi sáñi díjíñ tóna xéabu, me, me ngó na díjíñ réis. iñi ná yañ iñi, dá ná

otro punto esencial es no hacer de la medicina o la medicina no convertirla en veneno. ¿Qué quiere decir? Y dice que yo no sé mucho acerca de medicina, pero sé que algunas medicinas son para, para salvarnos de la muerte, para recuperarnos de una enfermedad pues de igual manera las enseñanzas todos estos consejos es, es una medicina es la medicina para conseguir lo que tanto queremos ser felices la medicina que nos lleva a esa felicidad tanto en esta vida como también felicidad en las vidas futuras y si todavía podemos hacerlo con la motivación de beneficiar a los seres, lo hago para el beneficio de los seres, entonces eso es lo que lo convierte todavía en una auténtica y real medicina. Sin embargo, cuando todos estos consejos, que son una medicina, porque nos van a llevar a conseguir nuestro propósito, nos van a llevar a conseguir la felicidad, cuando esta medicina de las enseñanzas la mezclamos con una motivación errónea, es decir, lo mezclamos con lo estoy escuchando estos consejos para luego repetírselos a otras personas, para, para que yo pueda tener toda una lista de información y luego dársela a otras personas o para que los demás vean que, que sé mucho, que soy un sabio que para impresionar a otros y entonces claro en ese caso algo tan valioso que es, son estos consejos al irlos escuchando con una mala motivación una motivación de como dice para para impresionar a otros para para convertirme yo en una persona sabia para decir a otros lo que tienen que hacer o no, claro, esa ya no es una buena motivación y esos consejos que son medicinales los están con la motivación es como como mezclarlos con veneno y como cualquier otra cosa que está a lo mejor es muy buena, pero ya al estar contaminada, al estar con veneno ya no apetece comerla o tomarla. Y claro, si una medicina no te la tomas, no te puedes sanar. Y si esa medicina no te la tomas porque está contaminada de veneno, entonces pues no te apetece tomarla, no te la tomas y no te cura. <coughs> Y esta, es decir, cuando una medicina la mezclamos con veneno, se vuelve inservible, inútil. Entonces, nosotros que estamos escuchando estos consejos, que son como una medicina, tenemos que cuidar de no contaminarlos con una mala motivación. Que no lo estamos escuchando con una motivación personal. Algo que contamine esas enseñanzas. Porque entonces esas enseñanzas, esos consejos se vuelven inservibles. ¿Sí? ¿Sí?

pone tanto énfasis en asegurarnos de que mantengamos una buena motivación. Que al escuchar estos consejos los estemos escuchando con una motivación correcta. Porque es como limpiar nuestra motivación, asegurarnos de que nuestra motivación sea limpia, pura y no contamine estos consejos, esta medicina. De hecho, desde el momento en el cual nuestra motivación es buena, ya no solamente se vuelve virtuoso el momento en que estamos, las dos horas que estamos aquí escuchando estos consejos. De hecho, desde antes ya estamos acumulando virtud. Si tenemos una buena motivación, desde el momento en que decidimos, oh, voy a ir a escuchar enseñanzas y te empiezas a poner el abrigo, a prepararte para salir, todo ese recorrido, si vienes andando, vienes en transporte como sea, todo ese recorrido al ir acompañado de una buena motivación, voy a escuchar en estos consejos para poder beneficiar a los seres o a cualquiera de estas motivaciones que Geshe -la describió. Entonces ya desde el momento en que estás preparándote para salir, desde que vas por andando por la calle hasta que llegas aquí, por supuesto, el tiempo que estás aquí, todo eso, todo ese proceso, se, ac se acumulan méritos. Y dice que se la, eso se los puedo asegurar, lo puedo hasta firmar en un papel. estáis acumulando muchos méritos, gracias a la motivación que lo acompaña a esa acción. rāptu-chūṋsā yōngbā yīnā kōrāṋ kīmne kōmbā rā rā pūdō yīnā sō nō pāgdō mē pūsā yūs sāngyā rāṅgā sōṋgū rā yūs tādi kārā rā yīs yīnā kō chā sāṅgū chīgā chā sāṅgū chīgā tōndā yōnggū yā rā bā 소수 rāptu-chūṋsū tō tāwa

decide escuchar esas enseñanzas, cada paso que da hasta el lugar donde las escucha, se convierten en méritos. Por supuesto que nosotros lo podemos adaptar, tanto hombres como mujeres, ordenados o no ordenados. Cualquiera que, movidos por una buena motivación, decide, como en este caso en particular, ir a escuchar, esos consejos, estas enseñanzas. Entonces, desde el momento en que ya está andando por la calle, cada paso que da en dirección al centro, ya está acumulando méritos. El mismo Buda lo dijo, cada paso que das, estás acumulando una acción virtuosa, estás acumulando méritos. Y tiene mucho sentido, porque si venimos aquí, a escuchar estos consejos, ¿de qué tratan los consejos? Pues de cómo mis acciones físicas, mi palabra, mis pensamientos inapropiados, cómo convertirlos en correctos, en acciones completamente bondadosas, apropiadas, correctas. Y claro, eso es muy, muy virtuoso. Y si nosotros venimos con esa buena intención, de escuchar esas enseñanzas para un buen renacimiento, para liberarnos del samsara para alcanzar la budidad cualquiera de esas buenas motivaciones, claro, hace que cada paso que demos en esa dirección, a ese lugar donde se van a escuchar esas enseñanzas, se conviertan en méritos. <laughs>

En un contexto en el cual las personas, hombres y mujeres, que van a hacer un acto virtuoso, como el acto de generosidad, van a hacer una acción virtuosa, tienen claro que van a hacer un acto, en este caso es de generosidad, y entonces cada paso que dan, en esa dirección donde está la persona a la cual van a darle cada paso que dan. Es, son méritos que acumulan, es virtud que acumulan. ¿Por qué? Porque cada paso que están dando es para hacer llegar a un lugar donde van a llevar a cabo un acto virtuoso, un acto de generosidad. Pero en este caso, el acto virtuoso que vamos a hacer es escuchar enseñanzas. Y estas, este esfuerzo, porque también requiere poner energía, esfuerzo en nuestra parte para levantarnos, movernos, dirigirnos a ese lugar y escuchar esos consejos, se vuelven méritos. De hecho, de, de los cuatro tipos de esfuerzo gozoso, uno de ellos se llama el esfuerzo que es como la armadura. Y es precisamente este, el hecho de voy a hacer esa acción virtuosa y el esfuerzo que haces, en este caso, es una energía que ponemos de movernos, desplazarnos, ir al lugar, hacer esa acción virtuosa, eso también es esfuerzo. Y es un esfuerzo que se le describe como el de la armadura. Mm -hmm. yeah. Y dice que a ver si no están pensando, ah, claro, como nos quiere convencer para que vengamos a clase, ahora nos está pintando muy, muy, muy bonito. Dice, yo no tengo nada que... Al fin de cuentas, sois libres de decidir qué es lo que quieren hacer. A mí, dice, a mí me da igual, yo no, ni les voy a dar ni les voy a quitar nada. Es simplemente que cuando hay un, un lugar en especial donde se va a llevar a cabo una acción virtuosa, el esfuerzo, cada paso, cada esfuerzo que hacemos para llegar a ese lugar y, y completar esa acción virtuosa son méritos. Pero eso no depende de, de él, sino que depende de cada uno de vosotros. Y sois libres de querer acumular méritos o de no querer acumular méritos, de aprovechar la oportunidad o dejar pasar la oportunidad. Si creen o no creen en vidas futuras o no, o en ese bienestar futuro no, eso ya depende solo de vosotros. Yo les, 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 les doy la información, pero uh, dice que a él... No es que se beneficie más o se beneficie menos, es para nuestro propio bien. ¿Mm? Otra cuestión que también quiere mencionar es que estamos en una época ¿Mm? en la cual debemos ser extremadamente escrupulosos ¿Mm? en cómo actuamos. ¿Mm? xaray 센디 tsindhi mazi dijii dandabashani gyagi ina da, yaa, dunghiin shaji mazi gyagi ina. Da, kasha kasha da, gyay yundu na luag na zashay, yaa, baddi, kasha kasha mazi khurang uubi shay, daya danga yaa, mazi pasha xandang zindhi ina lingi tiga di, suzu mazi dijii tākvā rīṣhīṃ mañṭrikvā tā mācchūṃ śyacī kya na sūsūlākvā yuśa rīṣhī. ānda tākvā nā shīṃ ki kya chīmasiṃ ki tā tōṃ rīṃbū rīṣhī tā, shūhū sā tā māṅkvā yuśa rīṣhī. Tītū shūhū la yākvā yuñyā tā tūkvā Debemos ser muy cuidadosos y escrupulosos porque tenemos una oportunidad increíble. Porque yo sé que hay personas que en esta vida sufren muchísimo desde que nacen hasta que se mueren. Hay quienes desde que nacen ya traen consigo una enfermedad que la llevan de por vida. Hay personas también que... Toda la vida viven en pobreza, en carencias. Hay también personas que siempre les salen las cosas mal. Tienen un obstáculo detrás de otro. Pero sea cual sea la situación, por más tremenda que podamos imaginarla, eh, somos seres humanos. Y eso trae consigo una ventaja enorme, enorme. Porque nosotros podemos ver cómo la felicidad que buscamos está en nuestras manos. A veces, cuando hablamos de vidas futuras, las planteamos, oh, eso está muy lejos. Pero hay, cuest hay cosas que mmm, ese bienestar, esa felicidad, está al alcance de nuestras manos. Porque está en nuestras manos crearlo. Tanto lo bueno como lo malo está en nuestras manos. Y es, es, es como humanos tenemos una oportunidad maravillosa. A pesar de lo mal que nos pueda ir o bien, tenemos una oportunidad maravillosa de tener esta inteligencia suficiente para ver, bueno, ¿qué es lo que me va a hacer feliz? ¿Qué es lo que me va a hacer sufrir? Y ver cómo es que están mis manos una y la otra, y escoger. Nosotros, como humanos, tenemos la capacidad de escoger por dónde voy a dirigir mi vida. Entonces, la cuestión es: escoge bien. <laughs> Además, estamos acerca dice que esa época donde empiezan a dar regalitos unos a otros uh, la navidad uh -huh. Uh -huh. estamos en la época en donde si te dicen bueno te voy a hacer un regalo tengo dos <laughs> dos jerseys Escoge el que más te guste. Y claro, entonces a la hora... <laughs> el prefiere no, es, no está en la posición de escoger. <laughs> Escapa antes de escoger. <laughs> entonces, bueno, tienes dos prendas que tienes que escoger. Te dan la elección. Yo te regalo la que quieras. Escoge la que más te guste. ¿Y qué hacemos? No tomamos una decisión a la ligera. Empezamos a mirarlo, a tocar la tela.

si a lo mejor es, estamos hablando de alguien que tenga dinero pues esa prenda que escogió hay quienes unos mesecitos la utilizan y ya se compran otra como tienen dinero otra pero hay otros que a lo mejor miran más lo del dinero y, y lo que escogen se lo ponen durante años tratan de gastarlo <laughs> Así como le dedicamos un tiempo para escoger una prenda o la otra, también deberíamos dedicarle tiempo para escoger cómo quiero vivir mi vida, feliz o infeliz. <coughs> yini kivu yawarayas. Yini dhaganayashi namirayayu na namirayas champu chay, dhanan chay. Nami mena sosa ngema dinreshigo daya gyusawabaray dhigawarayas yawarayas samni ngayla rabo mindu, shenla 다고 중에만 로봇이 na dhigawarayas yawarayas. O, di salmatang 어 대파도 dhiyo dhuzhidhiyo, dhiyo dzhawabhri kaya yawam, taa susu, kibur rishamni, dhruwa naan susu, taa naan susu. Nal rakhwajiyo na, jiga nidhawasay na jiga taay, jiga khalaathandasasay na jiga dhawas gughasay. Nyawaramangu yawarayasay, bhaa tiyo nyawaramayawaa susu, jigo yawadi, kibun yawarayasay, mangup sanayawarayasay. Nawa dhiyo 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 chayni, naamdaawangu maasay ni, dhiyo dhiyo Porque está muy claro, uno es, es, es muy afortunado porque está en la posición de escoger cómo vivir esta vida, feliz o infeliz. En el trabajo... Con la familia, si uno empieza a decir está bien con lo que tengo, estoy contento con lo que tengo, satisfecho con lo que tengo, satisfecho con mi trabajo, con mi economía, con mi familia, con mi pareja, entonces eres feliz. Si estás contento, satisfecho con lo que tienes, eres feliz. Y entonces también estás contento con la pareja, con la familia que tienes y tratas, pues, de demostrarles tu cariño, amor, atención y estás creándote una vida de felicidad y si estás y si a lo mejor dices bueno pues yo no tengo familia estoy solito pero estar contento con estar solito también es importante bueno pues no tengo no tengo pareja no tengo no he, a lo mejor no he creado las causas para tener pareja en esta vida pues ya está estoy bien porque si empezamos a ver el otro lado, ah, ellos sí tienen parejas, porque a ellos sí les va bien. Todos mis conocidos tienen pareja, yo no, yo estoy muy solo. ¿Y qué, qué pasa? Te empiezas a amargar, a amargar, a ponerte infeliz. Esa envidia te empieza a corroer. Cuando si tú realmente piensas bien las cosas, piensas bien, dices, bueno, estaré solito, esta vida me ha tocado vivirla solito. Pero tiene muchas ventajas estar solito. Yo decido a dónde quiero ir, yo decido a qué horas quiero comer. No tengo que. A ver, ya estás listo para comer, ya ven a comer, que yo ya tengo hambre y hay que esperar hasta que el otro termine. O yo quiero ir a un lado, el otro le apetece ir a otro lado, hay que hacer un consenso. También el tener pareja tiene su, sus rollos. En cambio, yo, pues si estás solito, pues me tocó estar solito, no pasa nada, no importa. No darle. No darle demasiada importancia y no darle generar envidia de por qué otros sí y yo no. Porque entonces nuestra mente empieza como a molestarse, a estar infeliz. Ellos sí, yo no. Y claro, y luego te empiezas a crear muchas historias en la cabeza. Ay, si yo estuviera pareja, estuviera bien. Y todo eso es amargarte. Todo eso es hacerte tu vida. Infeliz, en cambio, bueno, pues no lo tengo, ya está, no pasa nada, no darle mayor importancia, ni siquiera pensar en eso, oh, no tengo pareja, no, ver todas las ventajas que eso significa. Ahora hablamos de pareja, pero hay muchas otras cosas, cuando empiezas a mirar, ellos sí tienen, yo no tengo, yo quiero eso también, porque a mí, a mí no, y ellos sí, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero, y claro, si tienes una mente obsesionada con lo que otros tienen y yo no tengo, es una mente infeliz. ¿Para qué llevar y crearse a sí mismo? Porque eso solo es creación nuestra de una mente infeliz. Mm. sūsū lōt kōng kē, nē nē tē mātō wē 거 kē, nē nē tē āng kāng kē, nē rāma rāma kō shibu chī yōng kō yō rē sī yā sā, jīk sūsū lō yōpa tē chōshī yā sā, yā nē mē sī tī jī tāndā bā yō yā. Nō tē tōng sō yudin röpulisamdana, röpa yunna, yövä samdanya chi yawrasi, röpa mena meyvä samdanda chi yawrasi, nguna röya. Sosu mezi digindabu chi yana, röpa mena meyvä namdaw manguzi yawarwa, namdaw di hiya samdanda chi yawrasi. Röpa yunna yagwa sosu tunjien, ngama yagwa chayabin röpukatanda, röpa dindar chi yungri, nda mawa mbala kandar chi utumil, El que llevemos una vida feliz o infeliz depende de nosotros, de nuestra propia mente. Y es mi mente. Cada uno tiene que trabajar con su propia mente y, en, y adiestrar su mente, manejar, moldear su mente. A lo mejor desde el principio no podemos pretender que todas esas molestias de nuestra mente desaparezca pero ya empezamos a trabajar sobre ellas y a no darles tanto espacio en nuestra mente um, a lo mejor todavía no podemos sentirnos completamente contentos y satisfechos con todo lo que tenemos pero ya empiezas a entrenarte en ello porque si no comienzas y sigues en la misma línea de yo quiero ese, y empiezas a ver al otro, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso, yo no lo tengo, él sí lo tiene. Todo ese tipo de pensamientos, de actitud, entristecen, te amargan y la pasas mal. Entonces, el estar enfocado en lo que el otro sí tiene, yo no tengo. Y todos los problemas que te metes para conseguir lo que el otro tiene, yo no tengo. Así que. Es como meterse en, en más infelicidad. Por eso es importante, aunque sea entrenándose poquito a poquito, en aprender a estar satisfecho con lo que tenemos, con las condiciones que tenemos. Que si estamos solos o si vivimos en pareja, estar satisfecho con la situación que tenemos. Pero para que esa satisfacción madure en nuestras mentes hace falta el estudio porque entre más estudiamos también más empezamos a identificar la ley de causa y efecto y entre más la analizamos más nos convencemos de ella porque solo una charla como ahora unos consejos como nos está dando ahora en donde se menciona unas o dos citas del Buda no es suficiente. No podemos pretender que por solo escuchar de vez en cuando unos consejillos, pues ya se nos cambió la vida. No es así. Es un trabajo interno. Por lo tanto, es un trabajo que también tenemos que ir alimentando nosotros mismos, trabajándolo nosotros mismos. No solo con lo que recibimos de fuera, sino que vamos trabajando de dentro, trabajando en ver nuestra situación. Bueno, pues me ha tocado estar solito, pues muy bien. Voy a aprovechar que estoy solito, voy a hacer las cosas que yo quiero, me organizo como yo quiero. O si te ha tocado vivir con pareja, pues muy bien, pues me ha tocado compartir la vida con esta persona, tratamos de llevarla bien. Y si una o la otra te ha ido muy bien en la vida, pues también estar contentos. Qué bueno que tengo todo esto, qué bueno que tengo estas, estas personas a mi alrededor esta familia o lo que sea y si tengo estas buenas condiciones es porque algo bueno he hecho en el pasado entonces más vale que para que estas buenas condiciones vuelvan otra vez a florecer portarme de manera correcta qué qué acciones correctas tengo que hacer para que vuelva esa situación a madurar. <coughs> māṅā te trāṃ māṅ rīpa sī yungu rīsī, māṅā te tesa 마당신 chūni rīsī. O trāṃ māṅ 때 te oṅ tu sī mādāṅ sī yāni, trāṃ māṅ rīpa te yīne chī trāṃ rīpa sī yāki, tapshaya dhukkha, tapshaya chāya, tapshaya māṅ chī yāni, tā te māṅ rīpa sū sū gyū chī Y también, cuando vemos el recuento de las cosas buenas que nos pasan en la vida y de las cosas malas, y no tienen que ser muy malas, pero cosas que a veces quisieras que sucedan, no suceden. Cuando hacemos ese recuento, es más las cosas inconvenientes, las cosas indeseadas que nos suceden que las deseadas. Son más las malas que las buenas. ¿Por qué? Pues porque estamos dentro del samsara. Y mientras estemos de dentro del samsara, es, podemos decir, es normal que vamos a enfrentarnos a dificultades, a problemas. Y que a veces son más las dificultades que las condiciones propicias. Pero eso es porque estamos dentro del Samsara. Entonces, ya por un lado, viendo que situaciones desagradables en la vida van a aparecer, el hecho ya de aceptarlo y estar abierto a que van a pasar cosas que yo no deseo, ya te da otra perspectiva. Una perspectiva más. Mmm, Activa, de decir, bueno, sea lo que suceda, voy a aprender a enfrentarlo. Y si sucede una situación desagradable, en vez de agobiarse, es empezar a pensar con más lógica. Somos seres racionales, pues hay que utilizar ese razonamiento. Bueno, tengo este problema, ¿cómo lo soluciono? Si tiene solución, pues ya está. Pues vamos a solucionarlo haciendo estos pasos, estos pasos, ya está. Vamos a trabajar para resolverlo. Pero en caso de que fuera un problema que no tiene solución, también utilizamos el razonamiento de bueno, estoy en esta situación, tengo este problemón encima, si lo tengo es porque yo creé las causas. Es, y creo que todos hemos escuchado de esa ley de causa y de efecto, que es como si, si tú plantas la semillita, pues claro, en el momento que las condiciones se presenten, van a hacer que esa semillita madure. Si no está la semillita, por más que estén las condiciones, no lo experimentas, porque no hay semilla, pues no hay nada que madure, por más que estén las condiciones perfectas. Así que ya entendiendo eso, de que lo que estamos viviendo es resultado de nuestras propias acciones, ya te da otra perspectiva de decir, bueno, pues, ya maduró, significa que ya no la llevo encima porque ya maduró, ya es como esa carga que llevaba ya un peso menos. Y es aprender a ver esas circunstancias desagradables con otra actitud. Porque de lo contrario es agobiarnos y estar pensando en el problema. En realidad es una meditación en el problema. Porque meditar es recordar y recordar y pensarlo y pensarlo y pensarlo y familiarizarte con eso una y otra vez, pues muchas veces lo hacemos con el problema y lo pensamos y lo volvemos a pensar y lo volvemos a pensar. ¿Qué pasa cuando estás tan obsesionado y recurriendo tu mente a ese problema? Pues es una mente infeliz, así de fácil, es una mente infeliz, porque claro, está solo sumergida en el problema. En cambio, si tú, cuando surge ese problema y aparece en tu mente y empiezas a ver que, oh, ya me empieza a preocupar, ya me empieza a angustiar, empújala, empújala como si, ah, no le prestes atención, piensa en otra cosa, haz otra cosa, sácala de tus pensamientos. ¿Por qué? Porque entre la medida que lo puedas sacar, empujar, como dice, es una mente, una mente que no está pensando agobiadamente en los problemas, es una mente feliz. ¿Eh?

Estamos hablando principalmente de esta vida, esta situación ya de esta vida. Aunque el propósito principal de la enseñanza budista no es eh, esa felicidad de aquí y ahora, sí es verdad que, aunque el propósito o la meta no es esa, sí que nos ayuda a seguir esos consejos, nos ayuda incluso a ser feliz aquí y ahora, en esta misma vida. Porque esta, esta vida, imaginemos que vivamos 100 años. Lo normal, pues, un promedio a la edad de los 70, 80, por ahí. Y antes, antes, creo que la gente moría más joven, a los 50, 60, ya estaba viviendo de más. Pero si lo pensamos bien, la vida es muy corta, muy, muy corta. Y se dicen, hay un dicho que dice... La vida humana es tan corta como el bostezo de un gato, porque te da la sensación de que dura mucho, pero en realidad es muy cortita y esta vida es muy cortita, por eso hay que aprovecharla y utilizarla bien. <laughs>

son más 70 80 años y por eso y antes de promedio de vida era hasta los 50 60 por eso me imagino que la jubilación era antes a los 60 años y así pero claro, como ahora parece ser que la gente vive más tiempo, pues por eso están más preocupados con la jubilación y dicen, no, no, 60 es muy pronto, muy pronto, ahora hasta los 65 y luego hasta los 67, 67 y medio. Bueno, va a ver a qué acabamos. <laughs> Pero es un signo de que, claro, como la, la población está viviendo más años, pues es más, más pensión las que hay que pagar. <laughs> Alfredo, ¿tú cuándo te jubilaste? Hace cinco años. ¿A qué edad tenía? Sesenta Pues tú eres de los afortunados que lo tuvo rápido. Ahora ya no te puedes jubilar tan fácilmente. Algunos dicen hasta los sesenta y siete y medio. Y medio. Hadi tagaşe var. Bak onun kesin kaş. Bueno, este era no mi tema principal. Voy a regresar a mi tema. Chuto de amor sonzo. A mí qué me importa, ¿no? Acumulación. No. No. Da yine da karsa bandın da otobü sunuyoruz. Kedit da zımba mecinin yansalı mı? Şuan jurkuyoruz. Teleşini kanalı oynuyoruz. Karısını da manzu keşa tanji 어 치마생이들 해서 라버 왔잖아 다 대처해 그래서 잘한다나다 텐조이지 밀루 돈네. 언자 뭔가 소소라발 옆에 두절라 네네 설사마제는 이 마지크소나 은티나야 겨야디 두소망부고글스 수로보 치르스. 너 어데 치모가 나타나 소소들 튼지산데 나가 만나르시네. 뭐 되지? 어디 숨어res? Esto que nos está comentando Gesela, de hecho, viene de una cita de Chandra Kirti. Uh -huh. Chandra Kirti dice, ahora que tienes ese abanico de oportunidades para escoger, aprovechalo, porque luego cuando te caes, volver otra vez a recuperar ese... Ese estado de oportunidades para escoger va a pasar mucho, mucho tiempo. ¿Y quién te va a ayudar? Es decir, eh, quiere decir, nosotros con esta vida humana, con estas cualidades con, de inteligencia humana, tenemos la oportunidad de plantearnos cosas y escoger por dónde dirigir nuestra vida. Entonces, escoge lo que dice Chanakirta, escoge cuidadosamente, <coughs> escoge bien, porque si escoges mal, te vas a caer después de esta vida, viene un mal renacimiento y salir de ahí va a costar muchísimo, por eso dice, ¿quién te va a ayudar? ¿Quién? Vas a pasar mucho tiempo antes de que otra vez pueda otra vez volver a tener la oportunidad de tener una vida humana que te dé esa capacidad otra vez de

Y dice, trata de escoger bien, porque está en tus manos, únicamente está en tus manos donde diriges tu vida y donde diriges lo que viene después de esta vida. Así que es como, es como si nosotros tuviéramos un terreno donde tenemos la oportunidad de hacer lo que queramos, pues entonces escoge bien lo que vas a hacer o construir en ese lugar. Yeah. ¿Cómo ya, ¿cómo llegar a Colombia, And Andrés, bueno, tú que sabrás algo sobre construir casas. <laughs> ¿Cómo? cómo uh -huh. ¿Cuál vas a vale, porque hemos dicho, hay un terrenito, un lugar. Entonces, para construir una casa, ¿qué pasos hay que dar? ¿Qué hay que hacer? Me

de mucho trabajo de vidas anteriores, de mucho esfuerzo y muchas acciones virtuosas que nos ha llevado a tener ahora un buen renacimiento humano, con esta capacidad intelectual, con este razonamiento. Y entonces la analogía es, es como si ahora tú ya tienes un buen terrenito, ya después de mucho trabajar, mucho trabajar, ya conseguiste el terrenito que quieres. Okay. ¿Qué haces ahora okay. para construir la casa? Pues unos buenos cimientos, unos buenos materiales es lo más importante. ten <laughs> <laughs> ¿Vale? Unos buenos cimientos. Sí. ¿Y eso qué significa? Que sea fuerte. <risa> <risa> Pero que esto es una analogía. Sí, sí. Ahora vamos a la realidad. ¿Qué serían los cimientos? Los cimientos. Pues es la base. La, la base física del... Ya, ah. ya, es la base, pero con la vida humana, qué comportamiento, ¿cuáles serían los cimientos que pones? Al, con la vida humana son las buenas acciones, el único que tienes. ¿Qué voy a hacer? Uh -huh. Vamos a ser más concretos, ética, claro. la disciplina, uh -huh. que no ibas perdido, pero quería que palabras más concretas disciplina ética son los cimientos uh -huh. y eh, además que sea una ética que no esté contaminada o en otras palabras una ética completamente pura y perdón y oraciones y oraciones perfectas uh -huh. Uh -huh. Nos, hmm. Llevamos dos cosas. Hmm. Vale, pero, y eso es lo que nos va a llevar a tener un buen renacimiento como humano. La siguiente cuestión, bueno, ya que estamos preparándonos para que ese renacimiento sea bueno, con una buena ética y oraciones perfectas de, de poder renacer ahí, no está de más tener algo de dinerito, ¿no? Hmm.

A veces dices es que no tengo, pero incluso puedes eh, desear, imaginar que das. Y eso ya también cuenta como una práctica de generosidad, porque entonces dirá, hay pobre la gente pobre, la gente pues sin recursos, pues ellos pobrecitos no pueden practicar generosidad, no. Ellos también pueden practicarlo a nivel mental, dar, ¿no? Yo no soy y bueno, ya que estamos pidiendo no está de más tampoco estar guapitos o guapitas en la próxima vida o siendo tal y a estar así como José sin un pelo en la frente pues entonces qué hay que hacer para tener esa belleza también pues practicar desde ahora para que en la próxima podamos tener belleza practicar la paciencia el amor, el amor de ese atención a los demás ¿Sí? ¿Sí? y bueno nos, también algo que es muy atractivo es tener muchos amigos ¿Sí? mucha gente que te estime que te quiera ¿Sí? 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 y claro esa ese eh, que podamos tener gente que nos estime que nos quiere es por, por haber cultivado esa atención al otro por eso, en nuestra vida debemos esforzarnos principalmente en cultivar estas cualidades que he mencionado. ¿Por qué es tan importante cultivarlas en nuestra vida desde ahora? Porque son

Pero también sabemos que aunque imaginando que se obtuvieran todas esas buenas cualidades, no te asegura la felicidad. Para las personas que no tienen tanto, cuando ven a los que tienen un montón de dinero y, 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 y pues seguidores y no sé qué, se ve como muy, muy atractivo. Uno lo ve, ah, ellos sí que son felices porque lo tienen todo lo que quieren, y pensamos muchas veces, ah, si los que tienen dinero son más felices. Pero la verdad es que no. Más dinero, más preocupaciones. Y un buen ejemplo de lo que está pasando ahora en la India. Para los que no sepan, les voy a. Aquí soy Karen la que habla. En la India ahora han, eh, han decidido que los billetes antiguos de 500 y los de 1000 rupias. No sirven, ni siquiera les ha dado tiempo de poco a poco irlos cambiando. Si tú tienes billetes de 500 o de 1000 rupias, tienes que ir directito al banco porque son los únicos que te lo van a cambiar por, otro, 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 por billetes más pequeños. Y entonces, ¿qué pasa? Que en la India se utiliza mucho el dinero negro. Y entonces todo lo tienen claro como rupias es muchos, muchos. Entonces teniéndolo en rupias de mil o de 500 es mucho más fácil guardarlos. Ahora con esta nueva regla de que no vale nada, pues los que tienen mucho dinero guardadito la están pasando muy, muy, muy mal porque ahora tienen que declarar todo lo que... Para eso es, para declarar todo lo que tienen y... Y ha habido un follón que ahora sí que se la dice, pues los que están en la India con tantas rupias, pues ahora la están pasando muy mal. Hay quienes incluso dicen, ah, pues esto ya no vale nada y en un acto de desesperación hasta le han prendido fuego. O hay quienes incluso, también contaba saliendo a una señora que dice, ah, esto ya no vale nada y se suicida, ¿vale? Porque también mucha ignorancia, pero es que... Claro, llevarlo al banco sim, sim, significa que tienen que declarar, es un rollo. Pero bueno, para los que no tenían rupias no les ha pasado nada. <laughs> Por eso, cuando, si no se tiene, se sufre. Cuando se tiene, también se sufre. Y es, llega un momento que dices, ya no más. Pero esto es con qué idea? De darnos cuenta de que mientras estemos en el samsara, aunque tengamos muy buenas condiciones, mientras estemos dentro del samsara, Seguimos estando expuestos a los problemas, sigue habiendo sufrimiento, <coughs> sigue abriendo dificultades. Por lo tanto, es para dar el siguiente paso de decir, basta, ya no quiero estar metido más dentro del samsara. <coughs>

Porque esa es la naturaleza del samsara, sufrimiento. Porque incluso todo lo que se junta se va a tener que separar. Hablemos de dinero, nos hemos encontrado con dinero o nos hemos encontrado con una pareja o nos hemos encontrado juntado, lo que sea, se ha juntado. Todo lo que se junta se tiene que separar. Al igual que todo lo que se sube, sube, va a tener que bajar. Quiere decir, hay quienes pues llegan a posiciones muy altas, son muy importantes, pero luego llega la muerte y ya no son nada. Se queda solo un recuerdo, un nombre, y luego se queda ese nombre al olvido. O ni siquiera hay que pensar que les llegue la muerte. Hay quienes están en, un esta, en una posición muy alta y las circunstancias se cambian de tal manera que pum, baja hasta abajo. Y entonces, pues, eso es el samsara, que nada, todo es efímero. Y también a lo mejor hay quienes se, se dedican la vida a acumular, 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 acumular. Y un día se les quema todo. O se los roban. O desaparece. O ya se mueren y lo tienen que dejar. Da igual. No se lleva nada, por más que hayan pasado la vida acumulando. Eso es el samsara. Entonces, entre más vemos todos los inconvenientes del samsara, más es el deseo de salir del samsara, de buscar el camino de la liberación. Y es cuando ya empiezas a planteártelo. Cuando ves las desventajas del samsara ya plant te planteas, piensas en cómo conseguir la liberación, qué camino recorrer para alcanzar la liberación. Y ahí ya estamos hablando en un contexto más budista, porque en el budismo primero hay un orden, primero hay que asegurarnos un buen renacimiento. Un buen renacimiento significa un precioso renacimiento humano. Segundo lugar, ya que tengo un renacimiento humano, es para utilizarlo, para alcanzar la liberación del samsara. Y en tercer lugar, es cuando dices, no es. no me parece bien salir yo solito y olvidarme todos ahí en el samsara, hay que se apañen. No, necesito alcanzar el estado de un buda para poder liberar a todos los seres. Así es como se trabaja y se plantea dentro del contexto budista.

Y bueno, volviendo a lo que estábamos leyendo en la clase anterior, estábamos hablando de que la, la aconsejaban al rey tener una, una disposición mental o una actitud mental mucho más vasta, que abarque mucho, 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 mucho más. Y que eso significa pues también llevar a cabo un comportamiento mucho más vasto, más que abarque a muchos, tanto a nivel de actitud como en su comportamiento, y por eso también se menciona la construcción de templos, de lugares de, de oración o donde se reciban enseñanzas, pensando en ese contexto de pensar en vasto, actuar también en una manera mucho más vasta, más más amplia. Y para esto que es la nos estuvo hablando de una analogía. ¿Recuerdan cuál fue la analogía o el ejemplo que dio la clase anterior? Ya, José. Y sí, José. Era la creación de, de una estupa muy grande y que los obreros que la tenían que construir... Uno de ellos, por lo menos, pues al principio pensó que no merecía la pena hacerla también, etcétera, etcétera. Uh -huh. Uh -huh. Sí. 대 chiguya, 음 tadaw me wo chena, jeswina cha, yagwa resam chiguya di kachembo resa. Yagwa lakwa reme shiwa, kubwa ina taga resa, shujao shiwa kachembo chayana, di pe pendawo chembo. Di shujao shiwa kachembo chayaba, tena, shuudan nivu kachembo jimguya resa, de resa. Tere kono dame,

Ejemplo que nos puso, hay un rey, claro, un rey que puede hacer acciones muy, muy, muy grandes y, y esa estupa también muy, muy grande. No, no, se, no es para que nosotros digamos, bueno, eso solo está limitado para personas con poder como reyes o para objetos muy, muy grandes, acciones muy grandes. Es también para nosotros. En el sentido de que cualquier persona que lleve a cabo una acción virtuosa, que abarca mucho, que es muy grande, que es um, muy extensa, hay que alegrarse, regocijarse, que no nos mueva la envidia que entre, ah, eso es muy bueno, eso que ha hecho va, va a llegarles a muchos, va a beneficiar a muchos, es para alegrarse, para regocijarse, qué bueno, qué bueno, qué bueno, no para generar envidia. Y eso ahora con la historia de la estupa, o ahora que estamos leyendo lo de un rey, todo lo que puede hacer un rey, pero también hay acciones que muchas otras personas por su situación o lo que sea pueden hacer y son acciones muy muy grandes que abarcan a muchos, que benefician a muchos y nosotros no podemos minorizarlas. Ah, eso pues no es tan importante o se pudo haber hecho mejor, porque es como es envidia lo que nos mueve, que está muy claro en el ejemplo del de, de, la, de la estupa grandota que iban a construir y que claro, una estupa tan grande, un objeto sagrado tan grande, pues iba a inspirar a muchos, iba a traer la admiración de muchos y beneficiar. Pero cuando uno de los obreros dice, pero ¿para qué tan grande? ¿Por qué tan grande la quieren hacer? ¿Cuándo vamos a acabarlo? Claro, esa actitud, y a él le da igual, porque como nos contó también, le van a pagar igual tanto Le van a pagar incluso más entre más tarde, pero es la actitud: si para qué tan grande, si no es necesario. Y claro, debido a ese pensamiento negativo, luego renació con un cuerpo tan feo que la gente al mirarlo le producía náuseas. Y por eso el pobre hombre tenía que vivir aislado en una casita cantando. Y su voz era tan exquisita que incluso los animales salvajes cuando la escuchaban se quedaban ahí quietecitos, con las orejas bien levantadas, admirando esa voz de esos cantos. ¿Y por qué tuvo bonita voz? Porque claro, al ver terminado el proyecto de la estupa y ver lo maravillosa y lo, 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 lo exquisita y lo inspiradora que era, él se arrepintió y con el su salario compró unas campanitas que ofreció a la estupa y esa fue la causa principal por la que luego renace con una voz muy bonita es la historia de pasante así que conclusión aunque hablemos a veces eh, acciones de un rey acciones muy muy grandes muy vastas que benefician a mucho también hay muchas otras personas que hacen acciones que abarcan a muchos que son muy buenas grandemente buenas alegrarnos por ella, siempre buscar alegría y regocijo por cualquier acción virtuosa y si son más vastas, más grandes, más ¿Qué mm es -hmm. lo que se llama chushitruva? ¿Qué es lo que se llama chushitruva? ¿Qué es lo ¿Qué

es lo que le están aconsejando al rey. Y, y estamos en la estrofa 310. Crea instituciones, es el consejo que le dan al rey. Crea instituciones en las que se enseñe la doctrina, donde residan las tres joyas y que sea gloriosa y afamada. Y que los malos reyes ni tan siquiera han podido imaginar. en sus mentes. Ah, che me que por la en la la no me en mi no yo lo lo me se me chis. Y el de samba mungu ve en chishi kunjo de kebaje singata. No te de seso no ne rangi ni me tabo choji que da ni me tabo se de da ni da re de so pe maso mangusa pedan de

Se den las enseñanzas donde estén las representaciones de las tres joyas, pero que ese lugar sea exquisito. Sea y le dice: No pienses en pequeño, trata de pensar en grande. Así como hay otros reyes que se plantean palacios, est 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 estatuas, cosas muy, 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 muy grandes, muy elaboradas. Tú también, cuando estés pensando en un templo, piénsalo en grande, en el lugar que crea admiración y donde estén las tres joyas, donde esté un lugar que sea exquisito. Y ese, ese lugar, se, piénsalo en grande, y eso te va a llevar a traer una buena reputación. Pero cuando habla de reputación, no es simplemente a nivel mundano, te va a traer fama y todos te van a mirar, es en el sentido de, entre más vasto lo crees, más grande, más... De admiración, pues más gente se va a sentir atraída a ir a visitar y si tienes imágenes de las tres joyas, pues ellos acumulan méritos y tú estás acumulando méritos, por eso hazlo de tal manera que entre más el objetivo es que más sea del beneficio para más seres y entre más beneficio traigan los seres, más méritos son los que acumulan. Muy Hablamos bien. de la acumulación de sabiduría

Es decir, eh, lo que simbolista, simboliza esta estrofa es que a la hora de actuar, de hacer una acción virtuosa, tratar de... Pensarla en grande, en que sea de mayor beneficio a más seres. Entre más seres se beneficia mejor. Porque muchas veces nosotros mismos nos desanimamos. Ay, no voy a poder, no, eso no se puede, o eso es para otros. Muchas veces nosotros mismos generamos esa mentalidad de sentirnos incapaces o poco valientes o. Inseguros. Y, y es también darnos cuenta de que no nos podemos dejar vencer por esas inseguridades, esa cobardía, y también hay que buscar crear acciones que beneficien a más seres. Eso por un lado, porque entre más seres se puedan beneficiar, más mérito. Y para eso hace falta también tener esa valentía de sentirse capaz de hacerlo, autoconfianza. Por otro lado, una acción virtuosa también se hace mucho más grande por la motivación. Por eso que se la enfatizaba mucho la motivación y la motivación que hace que una acción se engrandezca sea más poderosa, más beneficiosa es porque lo haces para el beneficio de los seres. Yo lo voy a hacer para alcanzar el estado de Buda y así poder ser capaz de beneficiar a todos los seres. Ya esa es como la motivación suprema de la suprema. Oh, pero también, otra, otra motivación que engrandece la acción es cuando lo haces. Voy a hacerlo para poder liberarme del samsara, para escapar del samsara, para conseguir la liberación. Ya esa motivación, aunque sea enfocada a la liberación, es una motivación que engrandece la acción. Así que lo que también nos lleva a acumular más o menos méritos es la motivación. Por eso él enfatiza tanto el ser cuidadosos en mantener una buena motivación a la hora de actuar, porque eso también va a dar fuerza a que esa acción sea más grande. Y como también nos decía hace un momento, algo que es tan bueno, tan beneficioso como una medicina, no mezclarla con veneno, no mezclarla con motivaciones mundanas. Mm -hmm. El punto número tres es Lleva a cabo un comportamiento excepcional Y es la estrofa cien, 311 Dice Oh rey Es preferible No crear instituciones En las que las En las que se enseñe La doctrina

Rānda ñyāmbā, rāngmāmbāya, sūsūna, hiñi chēsūna, in tīla maqāchāyina, ini yaqū yaumārīs. Tāngi nirī, ini xini, nyewar mīgīwē gēwū tīmāchāyina, láh wās tā, tāda xuk suwan, drensim suwarti nirī. Kua dati jīngu maqāchāyina, kua dati chīgu maqāchāyina, nodi chīgi yaumārīs. Nidiribayi, chī bāhu bō mēdāwa āyās, tāngi chūngi xīni, nīwār mīnchūdi, jīwūdi, mācayi jāna lā bōgōs. Tūnda kāra rā yīgī shīlā? Shīhāngi, Kurāna lā hlā kāyā chīk lēgā tīndā shāyā sūna, tēla māgā shīchī yōma rā yīs. Nā sā? Sūsū Quiere decir, aunque las estrofas comienzan hablándole a un rey, en realidad se está refiriendo a nuestro comportamiento, actúa de esta manera. Y en este caso, cuando está hablando de actuar de manera excepcional, quiere decir, trata de actuar pensando en grande, pero no, no, no para vencer a los que me caen mal o impresionar a los que me caen mal o actuar en grande por, por envidia, claro, como el otro lo ha hecho, yo también lo tengo que hacer, Yo le o oh, por con, competi, competitividad, no por competir, a ver quién lo hace mejor, a, bien, a ver quién hace más. A eso se refiere esta estrofa. Es Lo haces para tratar de que abarque a más seres, que sean más los que se puedan beneficiar. No porque quieras competir con alguien, no porque le tengas envidia a alguien y no por querer impresionar a alguien o por superar a los que te caen mal, sino realmente y vuelvo otra vez es la, la actitud, la motivación que es lo que te está llevando a actuar. ¿Sí? ¿Sí? sōsōle hāza 체요 gōm 어 nāndā, dāga nā shīngi chī kia yō chōlo māngu chī yā yā sūlā gāng shā yā, gōm chā yā, inī mēli shē wāshī yā, inī rō tōntō chēyō, kāngāla pā tānā jā ngō rīmi Es, es decir para dejarlo más concreto a la idea cuando actuamos no no hacerlo para superar a alguien más claro ellos no saben cómo se hace yo sí entonces yo lo voy a hacer o o que escuchamos que alguien está haciendo esa práctica, ah, pues yo voy a hacer más, porque no es una competencia y tampoco es quién sabe hacerlo y quién no sabe hacerlo, quién sabe más, quién sabe menos. Es, en realidad hay muchas acciones virtuosas, muchas, una gran variedad, y a todas hay que prestarle atención. No porque, de, porque a veces podemos pensar, no, es que si hago esa acción, se va a notar más, eh, se ve que es más elevada o voy a impresionar más a otros. Todas las acciones que son virtuosas son para cultivar, no porque es que esa no se dan cuenta, esa nadie la ve, esa mejor no. Porque entonces lo que nos está moviendo a actuar es una preocupación preocupación mundana. Entonces, mejor que todas las acciones, si son virtuosas, es para intentar cultivarlas y prestar la atención a todas las acciones virtuosas. Y no, no es una competencia, sino es para que todas ellas nosotros podamos adiestrarlas y cultivar virtud, que ese es el propósito. Y de nuevo dice que cuando en el texto dice rey, tú haces esto, haces aquello, rey.

hay que alegrarnos, regocijarnos por ese acto que otra persona hizo. Y si alguien comete una acción errónea, hay que generar compasión, decir pobrecito, pobre, qué ignorancia, o oh, lo hizo muy mal. Es muy importante porque. Es muy fácil también, ante una acción negativa, alegrarnos. Y aunque nosotros no hicimos nada, no estuvimos ni ahí, pero solo por el mero hecho de alegrarnos de esa acción negativa que se hizo, nosotros acumulamos negatividad. O más aún también, cuando escuchamos que a alguien le va mal, le salieron mal el proyecto, y nos alegramos por el mal del otro, cometemos negatividad. Así que hay que tener mucho cuidado de que, si es, porque a veces es la persona que nos cae mal, la que ha, nos ha hecho daño, o ha hecho daño a alguien querido, me cae mal. Y le fue mal. Y es muy fácil alegrarnos por el mal que le ha sucedido. Pero nosotros como consejo de la enseñanza budista para nuestro propio bien. Sea quien sea, sea como mi amigo, mi enemigo, el extraño, si escuchamos que a alguien le va mal, le salió mal, tuvo un problemón, no alegrarse por ello, sentir pena. O si alguien comete una acción negativa, no alegrarse por esa acción negativa. Porque, come, porque acumulamos también nosotros negatividad. Y si escuchamos de que alguien hizo algo muy bueno, hay que alegrarse, aunque sea la persona que me cae mal, pero hay que alegrarse porque el acto fue bueno y hay que regocijarse por todo acto bueno que se haya realizado. Esa es una manera mucho más hábil de nosotros de, de reaccionar ante las acciones buenas y las acciones malas. Mm -hmm. ¿Queréis preguntar algo? <laughs> Página 2, 36, estrofa 5. <risa> Lo... <risa> ya tiene prisa Pepa. <laughs> es broma, es broma. Es broma. <laughs> Ta so odini za bleki vode ta do akuana ambe do kevara jesum lo santabai tendenin porindus ejicho chanjusum jor no dos 35 estrofa dos kebanya ba me baña con con tu pebajo ya ba povchida keba kundu sambu deyate shintu tedakunji chesu talusi kioa nidantam chenraptu mu tusumushi pe kioa tamcheki ngoha kanatutu nampate dhari kewe chawanikun sambu チュンジュスさんに住所です。信用で計算するのが難しいな。あるだだ。次の辺ぐらい。あるで。<tune> oh, <tune yeah. tune> El próximo domingo es un día muy auspicioso porque es el descenso del Buda, de la tierra pura de las 33 deidades. Y entonces eh, vamos a hacer una cuya de ofrecimientos el domingo a las siete y media. Estáis invitados.